Según estudios de investigadores nayaritas, en el estado, el 18% de los humedales presentan deterioro derivado del cambio de uso de suelo, lo que implica la disminución o pérdida de conectividad o pérdida de hábitat. Zonas como Palapar en Tuxpan han sido afectadas principalmente por la tala inmoderada, los incendios forestales, además de basureros clandestinos, invasión de tierras y ganadería extensiva, entre otros. Yo me atrevo a decir fácilmente que tenemos menos del 10% de vegetación nativa en todo el estado. O sea, de cualquier tipo de vegetación, desde la Sierra Madre de Occidental, los bosques de pino encino, que fueron talados mucho, casi hasta acabar con varias especies maderables, por ahí de 1950, hasta las partes más inaccesibles de Sierra de Vallejo. El investigador incluso le da un resignificado a la canción de José Alfredo Jiménez que describe a Nayarit como un lugar entre cerros verdes y el azul del cielo, donde ahora resaltan los complejos turísticos y las comunidades sin un drenaje adecuado y un sistema de tratamiento de aguas deficientes. Pero si nos fijamos, ¿por qué son cerros verdes? En el sur tenemos los agaves tequileros, grandes extensiones de agave. En el centro estamos rodeados por cañaverales. Se ve verde, pero es vegetación que no es natural. Y hacia el norte pues ya tenemos el tabaco, tenemos el sorgo, tenemos el arroz, el frijol. Entonces, ¿dónde está la vegetación natural? Otra de las industrias que ha debilitado a los ecosistemas en la entidad son las 322 granjas camaroneras, de las cuales solo un 10% operan bajo las reglas del cuidado al medio ambiente. La autoridad competente debe ser Profepa, Semarnat y la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas. Obviamente, la gente que construye no va por permiso. Lo hace la verdad y paga su multa y trabaja, ¿no? O a veces ni paga multa, ¿no? Los investigadores consideran que las autoridades deben de prestar más atención a los temas ambientales, apostarle al turismo, comercio y construcción sustentable. Oliva Orozco, Mega Noticias.